solamente decirles que el mensaje sigue siendo el mismo, la esperanza. La esperanza no debe de morir, porque la esperanza, fíjense, imagínense algo, vamos a suponer que nosotros en una tierra fértil y maravillosa sembramos un árbol. Este árbol crece con todo lo necesario de suelo, de nutrientes, y es un árbol que creció apenas medianito y sin embargo ya está dando frutos. Ese árbol es la cuarta transformación y nosotros no debemos permitir que nadie la tumbe a la primera. Al contrario, tenemos que darle abono, tenemos que cuidarla, regarla, protegerla. No podemos permitir que ese árbol no crezca y no dé los maravillosos frutos que está destinada a dar. Quiero decirles que ese es el mensaje, que no cortemos las alas a nuestros sueños. Nuestros sueños son valiosos, son válidos y son posibles. De nosotros depende, de nosotros como pueblo depende, que no permitamos que se muera esa esperanza, ese sueño que juntos logramos. Dijimos y decimos, chequen en las cajas, todo esto es trabajo de nuestro amigo José Luis y del gran equipo. San Mateo está en pie, sigue en pie y está en pie gracias a la gente que está trabajando. ¿Sí o no, compañeros? ¿Estamos juntos o no? ¿Estamos de pie, sí o no? Bueno, pues no les quito el tiempo, les presento a un gran compañero que me hace el honor de venir con nosotros y que también está como todos y cada uno de los compañeros, de los diputados del grupo parlamentario, trabajando día y noche en beneficio de la gente. Compañero Nazario, te agradezco mucho que nos hayas visitado en este distrito, en este municipio de San Mateo. La gente está orgullosa de pertenecer a esta cuarta transformación y nosotros pues no vamos a defraudar a la gente, estamos con ellos igual de pie, echándole todos los kilos para que esto salga adelante.